tres tipos de personas en el mundo. Aquellos que son como la zanahoria, actúan y reaccionan como la zanahoria. Aquellos que son como el huevo, y aquellos que son como el café. Me pregunto en este día, ¿cuál de estos tres tipos de personas eres tú? Vamos a hacer un experimento y veamos cuál eres. Están las personas que son como la zanahoria, como el huevo, como el café. La diferencia de estas tres personas lo hace el agua caliente, las aguas calientes. Personas que entran en situaciones difíciles, circunstancias de sus vidas, aguas calientes del día a día que todos nosotros tenemos que enfrentar, pero todos nosotros tenemos reacciones diferentes. Así que vamos a probar la zanahoria en el agua caliente, el huevo en el agua caliente y el café en las aguas calientes. Después de unos minutos en las aguas calientes, en las circunstancias difíciles, las mareas de la vida, todos nosotros tenemos que enfrentar cosas. Dije en un video pasado que realmente no hay víctimas en el mundo, solamente hay personas que se victimizan a sí mismo, porque nadie te puede hacer una víctima más que tú en tu propio pensamiento. Nadie puede hacerte una víctima más que tú mismo. En ese mismo orden, todos nosotros confrontamos y enfrentamos situaciones difíciles, pero solamente nosotros dictamos el resultado que vamos a tener. Y la experiencia acumulada en el establecimiento de estas situaciones difíciles que vamos pasando, ¿cuál será nuestra reacción? Veamos la zanahoria. Entró dura, fuerte. Así hay personas que entran duros y fuertes a situaciones difíciles, a grandes problemas, muy duros, muy fuertes, con mucha fuerza. Sin embargo, las aguas calientes los ponen muy débiles, se rompen en pedazos ante las situaciones de la vida. Se caen, cae su fuerza, cae su rostro, cae su vida. Cae su ánimo porque las aguas calientes cambiaron a este tipo de personas. Personas zanahorias entran muy fuertes, pero quedan muy débiles y despedazados. Pero también tenemos aquellos que son las personas huevos, que entraron al problema, a la circunstancia difícil, y entraron muy abiertamente. Cualquier cosa abría su corazón, cualquier cosa abría su perspectiva, estaban muy abiertos a todo, cualquier cosa podía sacar su cascarón. Sin embargo, cuando entraron en las aguas calientes, después de que pudieran ser abiertos fácilmente en sus corazones, ahora las aguas calientes han endurecido su corazón, han endurecido su alma. Personas que eran abiertos a Dios, creían en Dios, amaban a Dios, tenían mucha fe. Eran muy frágiles en su espíritu. Sin embargo, después de las aguas calientes, quedaron muy duros. Y ahora no son frágiles. Ahora no quieren saber de Dios, no quieren saber del espíritu, no quieren saber de otras personas. Antes confiaban en todo el mundo y eran frágiles en su relación. Sin embargo, ahora son muy difíciles de tratar porque pasaron un agua caliente, un problema, una dificultad en su vida y se han convertido en rígidos, en personas difíciles. Pero está el último tipo de personas. Las personas café. ¿Recuerdan el café? Vamos a ver qué pasó con el café. Bueno, veo que el café quedó igual. No cambió el café. Sigue siendo rígido. Sigue siendo el mismo. Sigue teniendo el mismo color. Ah, pero hay una gran diferencia. Las aguas calientes sacaron del café su mejor aroma. Sacaron del café su mejor esencia. Oh, y hay otro gran detalle. El agua caliente no cambió el café. Realmente, el café cambió el agua caliente. Las personas café son las personas que entran en situaciones, pero realmente no son cambiadas por las situaciones, sino que cambian
las situaciones. Y además de que cambian las situaciones, cada situación y cada circunstancia sacan de ello su mejor aroma, su mejor esencia. Y lloro en este día que de todas estas personas, no sé cuál tú seas hoy, pero que de todas estas personas te conviertas en esas que son como el café. No importa cuál sea la circunstancia que estás pasando hoy, que las circunstancias no endurezcan tu corazón. Que tampoco las circunstancias te hagan pedazo ni te debiliten, sino que las circunstancias, las aguas calientes que estés pasando en tu vida, saquen de ti tu mejor aroma, tu mejor esencia y cambies cada una de ellas una y otra vez. Es mi oración para ti. Conviértete en una persona como el café.